Y un placer estar aquí con ustedes y con toda la familia del Jaripeo, parte de la familia del Jaripeo, mis paisanos del estado de Morelos y todos los que vinieron de los del estado de Michoacán, estado de Colima, estado del anfitrión que es Jalisco, estado de México, ciudad de México. Gracias a todas las familias que están aquí presentes. Buenas tardes, su amigo Carlos Carnaya. Yuch de la Selva. Muchísimas gracias, señoras y señores. Reciban un fuerte abrazo desde Querétaro, Querétaro, el centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por la invitación, señor Álvaro López y toda la gente de la comitiva de Radio Tinelli. Muchas gracias. Adelante. Pues, mi nombre es Roberto Beto Galarza, de Iguala, Guerrero. A invitación del amigo Álvaro López, estamos por aquí para tratar de ponerle reglas, un reglamento al jaripeo. Gracias, señores. Antes que nada, dicen a la casa ajena que llegara, quítate el sombrero para saludarles. Gracias por la invitación. Hoy vamos a tratar de echarle gritos a los toros, a echarle gritos al brinco, a ver qué tal los jinetes en esta gran tarde de reunión por las tradiciones por México, y hacer lo que dijo ya nuestro amigo Beto Galarza, uno de los íconos del jaripeo nacional, que hemos agarrado las frases precisamente de él, que las repetimos siempre en todos los jaripeos. Gracias y a todos. Qué gusto saludarles, señoras y señores, bienvenidos a Tradiciones por México, compartir esta tarde con tanta gente historia de jaripeo. Un papel y una pluma no nos alcanzaría para poder escribir tantas palabras, poder vivir la magia de esto. Así que su amigo y servidor Marcelino González, conocido a través del amplio mundo como vaquero. Así que gusto saludarlos a todos, Dios los bendiga, cuídense mucho. A ver, sí, mis amigos, muy buenas tardes, sean todos ustedes. Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor Cesarín Barranco, la voz exclusiva del jaripeo, directamente desde Chalcatzingo, Morelos. Hoy, en esta tarde, aquí estamos en Jalisco, gracias a la comitiva, a la organización de las tradiciones mexicanas. Reciban un cordial saludo, aquí vamos a estar un ratito con ustedes. Sean bienvenidos. Ya comimos, ya estamos bien. Vamos a brindar el aplauso nuevamente a las tradiciones de México. Venga el aplauso, por favor, venga. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, amigos, paisanos, hermanos, todos. Maestros del micrófono, un placer saludarlos. Voces nuevas, habidas y por haber, vienen muchas todavía. Las generaciones van a continuar. Y esto es lo que vamos a vivir hoy, será para la historia. Señor Álvaro López, nuevamente, buenas tardes. Un placer saludar a todo el equipo grande, a toda la época del jaripeo, a los verdaderos gallos del jaripeo. Bienvenidos todos, entonces vamos a divertirnos a lo grande. Los jinetes están listos, los toros están puestos. Señor michoacano, morelense, guerrero, Morelos, Estado de México. Y por supuesto, no crecí mucho, pero sí me escucho, el de Oaxaca, mi amigo. Sí, señor, bienvenidos entonces, gracias, vámonos. Juan García, véngase, amigazo, Juan García. Representaciones del señor Mario Pérez, radica allá en la Unión Americana. Pues, ¿no? En el toro llamado el Chiraquil, viene el jinete Callao. Venga, fuerte el aplauso. El toro se llama el Verdugo y lo monta el Quique Agrapa, narrado por su servidor Beto Galarza. El casillero número 3, el toro se llama Cadete, viene Goyo. Un ejemplar donde la pierna va arriba de media tabla como consenso en el encuentro. El toro se llama Fuerzas Especiales de Tangrapa. Para su jinete, que se hace llamar el Tremendo Conejo. ¡Conejo! ¡Súmase que le quedó jamón! Amigo nuestro, el tapón número 5 se llama Gancito. Lo monta el Chapete. Aquí viene rápidamente nuestro amigo Jinetazo en turno, Chaparreras Voladoras. Porque... listo para cumplir con un compromiso más en este oficio que tú me has encomendado como jinete. Tú bien sabes, mi Dios, lo peligroso que es este deporte de jaripeo. Te pido me cuides y me protejas en todo momento. Y a lo de mi monta, no quites tu mirada de mí ni un instante. Dame fuerza en mis piernas. Equilibre en mi cintura. Para poder soportar los fuertes reparos o rápidas vueltas, te pueda dar el toro que hoy me toca montar.
y así poder brindar un buen espectáculo a este público que hoy ha venido a divertirse sanamente. Pero si tú decides, Señor, que realice mi última monta y quieres llevarme hasta donde tú te encuentres, que sea tu voluntad y no la mía. Y si es así, mi Dios, un último favor te pido. A mi familia mándale el consuelo que necesite. Diles que no estén tristes, que estén alegres porque estoy contigo y allá los estaré esperando para reunirme con ellos. Diles también que si les duele el feo, déjate contar por toda la eternidad en la casa de todos, el reino de los cielos. Venga, sobrecito, a colegre y sobrecito, el amigo diputado. Comenzar a bailar con la música de la banda Viure Galiciense desde San Agustín, Jalisco, por Dios, esta bonita tarde. Ay, qué bonito lo que ve. Bueno, ya tenemos ahí el segundo toro de la tarde, se llama El Verdugo. Ahí lo están poniendo ya el final de grado. Así es que vamos a estar ahora sí en la narrativa, a ver qué tal le va a este muchacho. Y amigos, amigas, hoy es 19 de marzo, estamos festejando a los que presumimos de ser católicos, apostólicos y romanos, festejamos al santo patrón San José. Porque siempre lo hemos repetido, que una monta sin música, una monta sin son, es como un hogar sin Sancho, no hay emoción. Y...
todos los amigos de la época. Muchas gracias a don Beto Galarza, es un placer saludarlo, señor. Gracias por acompañarnos. Dicen las canciones tan famosas, chingados, ¿verdad? ¿Para qué? Después ya ¿para qué? Terraje, sí señor. Así que muchas gracias, amigos, amigas. Mi nombre es Eric Rojas, me conoce del ambiente del jaripeo como el Siete Copitas. Quizá usted ya había escuchado de mí en algunas ocasiones en las redes sociales, siempre, ¿verdad? Entonces, hay frases tan conocidas de tantos maestros de la locución, como es el señor profesor Raúl Bernabé, como es nuestro amigo Carlos. Sí mucho, pero sí me escucho el de Oaxaca, mi amigo. Así que por ahí, amigos nuestros, es una frase que, bueno, muy pocas veces en los últimos tiempos. Nuevas. Bienvenidos al mundo fantástico del jaripeo. Nos vamos a ir a la monta. ¡Vamos! Sobre esta convivencia, sobre lo que empieza a partir de este momento. Tus comentarios, por favor. Levante la mirada, vea a Dios, ponga la mano en el corazón y dígale: Señor, pongo mi alma en tus manos y que se haga tu santa voluntad y no la mía. Dame la fuerza que requiero para vencer al toro y poder regresar a casa sano y salvo con unas cuantas monedas para mitigar la sed y el hambre de mi familia que me espera con ansia, pero sobre todo con amor. Ahí están pintando la cruz donde Jesucristo murió crucificado, dio la vida por nosotros, y este hombre va a hacer lo pertinente para hacer su monta, persinando cada uno de los puntos cardinales, la fuerza que requiere en las manos y en las rodillas, cintura flexible, manos al viento, y ahí está orando el momento exacto para que este hombre tenga la capacidad, la fuerza, la habilidad, la inteligencia y la destreza para hacer una buena monta, para poder hacerle la jugada a este gancito, mi señor, Rancho Las Tres Cabronas. Claro que sí, sí señor, qué monta, qué jugada, Las Tres Cabronas, y aquí está Chapetes, chuladas, sí señor, ahora sí, señores de la banda.